Hace 26 años, el sábado 19 de abril de 1997, Eva Blanco había conseguido que su madre la dejase llegar un poco más tarde de lo habitual. Cuando los padres de Eva despidieron aquella tarde a su hija, no se podían imaginar que esa vez sería la última vez que verían a su hija con vida. Eva se dirigía hacia su casa, en Algete, en la provincia de Madrid. No sabía que ese camino que hacía siempre para llegar a su casa sería el último. Hola a todos, bienvenidos a la bitácora de Sinita. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario para que el algoritmo de YouTube sugiera el canal a más gente. Y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. Empecemos el caso. Eran las 12 de la noche del 19 de abril de 1997. Olga Puig, la madre de Eva, tenía un mal presentimiento. Su hija nunca había llegado tan tarde a casa, ni siquiera cuando eran fiestas. Eva, en aquellos momentos, no estaba bien. Hacía muy poco que había acabado la relación con su novio. Aún así, Eva decidió salir aquella tarde con sus amigas. Cuando Eva vio que era ya tarde, junto con sus amigas, se dirigió hacia su casa. Por el camino se iban despidiendo, a medida que cada una de ellas se acercaba a sus casas. Finalmente, Eva era la que vivía más alejada y emprendió el último tramo de camino hasta su casa. Pero Eva no llegó a su casa. En aquel último tramo se encontró con quien acabaría con su vida. Pasaban los minutos y Olga, la madre de Eva, ya estaba muy intranquila, por lo que decidió llamar por teléfono a las amigas con las que su hija había salido aquella noche. Pero ninguna de las amigas de Eva supo decirle a la madre dónde podía estar su hija. Ya de madrugada, Olga decidió ir al cuartel de la Guardia Civil y denunciar la desaparición de Eva. Olga tuvo que ir a la Guardia Civil sola, ya que su marido, Manuel Blanco, estaba trabajando como lo hacía cada noche, conduciendo una grúa. Aunque aquella noche Manuel decidió dejar la grúa y buscar a su hija en su coche. Pero por mucho que Manuel buscó a su hija, no pudo encontrarla. De hecho, nadie pudo encontrar a Eva aquella noche. A la mañana siguiente hallaron el cuerpo sin vida de Eva. Así iniciaba uno de los casos que por aquel momento estaba sin resolver, el más angustioso de la historia de España. El cuerpo de Eva se halló en la cuneta de la carretera M100, entre los municipios de Coveña y Algete. Encontraron a Eva vestida, con su camisa bien abotonada, pero presentaba 19 estocadas por todo su cuerpo, concentrándose en la cabeza y en zonas vitales. En la autopsia detectaron que Eva estuvo viva unas pocas horas después del ataque. Terminó perdiendo la vida en el andén, por la sangre que perdió. En el informe de la autopsia constaba que Eva había mantenido relaciones íntimas momentos antes de fenecer, por lo que seguramente fue con el autor de los hechos. Después ella se había vestido y al tratar de escapar, el autor le produjo las estocadas con una navaja. En aquellos momentos todo indicaba que el suceso se iba a resolver de manera rápida. Y es que hallaron restos de ADN por todo el cuerpo de Eva. Pero en los procedimientos que habitualmente se llevan a cabo, surgieron dificultades. Por desgracia, la noche anterior al hallazgo de Eva, había llovido muchísimo en la zona, por lo que las muestras de ADN eran muy poco útiles. Y los forenses solo pudieron recuperar alguna muestra en el cuerpo de Eva. La policía tampoco halló el arma que usó el autor. Todo esto hacía que cada vez fuera más difícil solventar el caso. La policía puso nombre a la búsqueda del autor, Operación Pandilla. Este nombre se empezó a ver y escuchar en todos los medios de comunicación. La investigación empezó por el círculo más cercano de Eva. Primero fue el exnovio de Eva. Para la policía era uno de los principales sospechosos. El padre de Eva fue otro de los principales sospechosos. El trabajar de noche le hacía serlo. Manuel siempre colaboró y no puso ningún impedimento a la policía. Entendía que la policía tenía que investigar a todo el círculo cercano de Eva. El padre, en poco tiempo, fue descartado por la policía. También fueron sospechosos e investigados por la policía los amigos de Eva y todos los trabajadores de noche, de cualquier puesto de la zona.
fueron llamados a declarar en dependencias policiales. También personas que pasaron en aquel momento por el lugar. Y también fueron investigados y los que tenían antecedentes de delitos. Como en el caso de un vecino que vivía en la misma calle que vivía la familia Blanco Puig, pero todos fueron descartados. La policía tenía que ampliar su búsqueda y volvieron a inspeccionar la zona donde hallaron a Eva para poder encontrar nuevas pruebas. Después de una minuciosa búsqueda, la policía halló una pequeña fibra de color rojo. Esta podía ser de una prenda de ropa o de la tapicería de un vehículo. La fibra fue llevada a analizar al Instituto Textil, pero la fibra era de un tamaño bastante limitado, por lo que fue imposible determinar nada, de modo que fue inviable abrir una nueva línea de investigación. Posteriormente, un hombre que caminaba por el lugar halló un zapato. La policía siguió la investigación por ahí, pero después de un extenso estudio del mismo, no pudieron vincularlo a la investigación. La búsqueda del culpable se había estancado. La policía optó por esperar a que hubieran nuevos hechos parecidos. Fuera donde fuera, la policía intentaba relacionarlo con el caso de Eva para ver si estaban relacionados. Incluso el FBI llegó a enviarles reseñas. Cada una de ellas fueron comparadas y cotejadas con el fin de ver si los ADN coincidían. Esta línea de investigación no sirvió de nada. El autor de los hechos no volvió a atacar. La policía lo tenía muy difícil, por no decir imposible, dar con el autor de los hechos. Durante los testimonios con todas las personas que estaban o pudieran estar relacionados con Eva o con el lugar del hallazgo, hubo una persona que aseguraba que poco después de las 11 de la noche de aquel 19 de abril había visto en el lugar un coche Renault 18 de color blanco perla. La policía montó un operativo para encontrar todo vehículo de las mismas características que pudiera haber pasado por el lugar. Investigaron todos los vehículos con las mismas características de Algete, Coveña, Alcobendas, Fuente El Saz de Jarama y San Sebastián de los Reyes. Finalmente no obtuvieron nada. A 400 metros del cuerpo de Eva, la policía halló un preservativo con ADN. Pero este ADN no correspondía con el hallado en el cuerpo de Eva, por lo que la policía concluyó que el preservativo no era del autor de los hechos. La pareja que había utilizado el preservativo, que se halló a 400 metros de Eva, terminó yendo a la Guardia Civil, diciendo que era de ellos y que lo habían utilizado antes de los hechos. Pero, ¿por qué esta pareja tardó en decir que era de ellos? ¿Por qué no habían participado antes en la investigación? Según lo que explicaron a la policía, en aquel entonces eran menores de edad y temían las medidas que podía tomar la policía y sus familias. Esto les dio que pensar a los policías que llevaban el caso. En el momento de los hechos, Eva y sus amigos también eran menores de edad y podía pasar como esta pareja. Y optaron por no decir nada, por miedo a las consecuencias. Y una vez cumplida la mayoría de edad, siendo en España los 18 años, pudieran dar alguna información relevante para el caso. Por ende, la policía volvió a mandar a declarar a los que pertenecían al entorno de Eva y con la ayuda de la unidad técnica de la policía judicial analizaron el comportamiento de todos ellos, pero de nuevo no consiguieron nada. La frustración que tenía la familia Blanco Puig durante años también la tenían los investigadores del caso. No conseguían dar con una línea de investigación que les llevase al autor. Lo mismo les pasaba a los habitantes de Algete, por lo que se ofrecieron de manera voluntaria más de 2.000 personas para que le hicieran pruebas de ADN. Todas estas personas querían ayudar a dar con el autor, pero como en otros muchos casos, la jueza del juzgado que instruía el caso no lo autorizó. Y en el año 2014, la familia de Eva y los investigadores consiguieron que los jueces aceptaran abrir los sobres con dichas muestras de ADN de los voluntarios del pueblo y así poder cotejarlos con el ADN que hallaron en Eva. Antes de todo esto, la Guardia Civil había pedido públicamente ayuda al resto de españoles, pidiendo colaboración ciudadana. Esto mismo hizo que hubiera la primera esperanza de dar con el autor. Una mujer que trabajaba como azafata y que se había enterado del caso por televisión acudió a la policía
y reconoció que aquella misma noche vio a un sujeto que a ella le dio muy mala sensación. Ella pasó por el lugar cuando iba en autobús. Esta mujer no pudo aportar mucho más a la policía, pero con su ayuda pudieron hacer el primer retrato de robot que tendría el caso. Pero aún con los años que habían pasado, la policía obtuvo un buen resultado. Un vecino identificó al sujeto, afirmando que se parecía a un hombre que hacía años vivía en Algete y que después se fue a vivir a Ceuta. El jefe de la investigación de la Guardia Civil, el teniente coronel Javier Rojero, aseguró que al fin creían que iban a dar con el autor, en el barrio del Príncipe. En Ceuta, la Guardia Civil dio con el sospechoso, pero cuando creían que habían dado con el autor, todo se torció. Las muestras de ADN de este hombre acabaron dando un resultado de coincidencia negativo, por lo que no era a quien estaban buscando. De nuevo, la policía estaba estancada. Por ello, solicitaron que se hicieran nuevas pruebas de ADN a las muestras de esperma que habían encontrado en el cuerpo de Eva, ya que en los años que habían pasado había avanzado mucho los estudios sobre la genética forense. El Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela fue quien estudió las muestras, concluyendo que el esperma se correspondía con una persona del norte de África, más concretamente de Marruecos. Este dato hizo que los investigadores pudieran descartar o no a todos los posibles sospechosos y solicitaron el acta de nacimiento de todos los que vivían por la zona en la fecha de los hechos. Días después, intentaron contactar con los marroquíes que aún vivían por la zona y con los que se habían ido en las fechas cercanas a los hechos. Eran unas 300 personas. Según explicó el jefe de la investigación, todos ellos cooperaron para que le tomaran muestras de ADN. La decisión de volver a tomar muestras de ADN a estas 300 personas les llevaría a dar con la persona que durante tanto tiempo estuvieron buscando. El resultado del ADN de Fuad Chelch, un antiguo residente del mismo barrio que la familia Blancopuig, que después se marchó a vivir al sur de Francia, compartía su cromosoma Y y más del 97% de su ADN nuclear con el autor. Esto solo era posible si ambos hombres eran hermanos. Después solicitaron una muestra de otro hermano, que en aquel entonces vivía en Murcia. Nunca había vivido en Algete. Los resultados eran idénticos, pero no era el autor, por lo que se emitió una orden de detención europea para el tercer hermano, Ahmed Chelch-Herj. Y el 1 de octubre de 2015, Ahmed fue detenido fuera de su lugar de trabajo, en Besanzón, ciudad y comuna francesa situada al este de Francia, durante una intervención conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa. Ahmed, en el momento de su arresto, tenía 52 años. Nació en Taza, Marruecos, el 1 de marzo de 1963. Cuando tuvieron lugar los hechos, Ahmed tenía 34 años. Ahmed se había casado en Madrid en el año 1989 con una joven española de 20 años, por lo que se convirtió en ciudadano español. El matrimonio tuvo 3 hijos. Su esposa estaba embarazada de 5 meses de su tercer hijo cuando Ahmed supuestamente acabó con Eva. Tanto Ahmed como sus hermanos nunca fueron investigados como residentes de Algete porque vivían en una caravana, la cual estaba en un vivero de plantas donde Ahmed trabajaba como repartidor. La vivienda de Ahmed estaba junto a los paracuellos de Jarama, en la carretera de Fuente el Saz, a 4 kilómetros del lugar de los hechos. Ahmed, su esposa y sus 3 hijos se mudaron a Francia en el año 1999. El matrimonio se separó y Ahmed, en el año 2003, se volvió a casar con una joven estudiante de Marruecos de 24 años, en Besanzón. El matrimonio se fue a vivir a Pierrefontaine, un pueblo a 20 kilómetros de la frontera con Suiza. Tenían 2 hijos de 6 años y un bebé de meses. Ahmed, en Francia, trabajó como soldador para una empresa de maquinaria agrícola
y su relación con sus compañeros de trabajo no era nada buena. Cuando se informó a Ahmed sobre la evidencia de ADN, Ahmed declaró que había salido a caminar solo y que dos hombres no identificados lo asaltaron, lo llevaron a un descampado ante el cuerpo de Eva y lo obligaron a sobre el cuerpo. Pero la ex esposa de Ahmed dijo a los periodistas que la noche de los hechos, Ahmed se había ido con sus hermanos, como solían hacer todos los fines de semana. La mujer aseguró que ninguno de los tres hermanos le dijo nada sobre aquella noche, hasta después de que detuvieran a Ahmed, que un hermano de Ahmed le dijo que habían estado en la misma discoteca que Eva y que hablaron con ella después de que Eva tuvo una discusión con su exnovio. Eva salió de la discoteca un momento junto a los hermanos, pero volvió a entrar a la discoteca con sus amigas sobre las 11 de la noche. La ex esposa de Ahmed también dijo que ni la policía ni la Guardia Civil le habían tomado declaración a ella ni a los hermanos de Ahmed durante la investigación. La mujer explicó que Ahmed se volvía agresivo cuando bebía. La familia Blanco Puig nunca conoció a Ahmed y, como mucho, habían hablado alguna vez con su hermano. Un antiguo compañero de trabajo de Ahmed en el vivero de plantas lo describió como poco sociable, agresivo después de beber y un tanto depravado con las mujeres. Finalmente, Ahmed admitió haberlo hecho, pero no admitió tener relaciones con Eva. Esto no cuadraba con la realidad objetiva de los hechos. Los médicos forenses que realizaron la autopsia a Eva hallaron en el interior de ella. Ahmed nunca dio una explicación al respecto. A Ahmed lo trasladaron a España el 9 de octubre, aterrizando en la base aérea de Torrejón, custodiado por la Guardia Civil. En la audiencia preliminar del 13 de octubre, Ahmed se negó a declarar, pero aceptó dar una muestra de ADN, siguiendo el consejo de su abogado en ambos casos. Ahmed fue acusado oficialmente de y detención ilegal y fue recluido en la prisión de Soto del Real a espera del juicio. Después de que se le negase una solicitud a su abogado para que fuera liberado hasta que llegaran los resultados del ADN, las pruebas confirmaron a Ahmed como el origen del esperma incriminatorio más allá de toda duda. El 19 de octubre, la defensa de Ahmed solicitó sin éxito su liberación a espera del juicio. Su abogado argumentó que no había evidencia probatoria que vinculase a su cliente con los hechos, además del ADN, y que Eva había subido voluntariamente al automóvil de un adulto que ella conocía y que había consentido en mantener relaciones. El abogado de Ahmed afirmaba que no tenía sentido acusar a Ahmed de... La primera esposa de Ahmed alimentó la teoría conspirativa en una entrevista con el matinal La Mañana de Televisión Española, en la que afirmó que había varias personas involucradas y que los hermanos Cherg sabían quién estaban detrás de todo esto. Ella esta vez afirmó que su exmarido regresó a casa entre las 10 y las 11 de la noche. Era imposible que llegase más tarde porque ella estaba embarazada y que Ahmed le dijo que algunos chicos lo habían asaltado, pero que él no quería denunciarlo porque tenía miedo. El 8 de enero de 2016, un equipo de psiquiatras y psicólogos de la prisión donde estaba Ahmed dio permiso para quitar las medidas contra él impuestas a Ahmed desde su llegada. En la siguiente audiencia, el 15 de enero, Ahmed afirmó que dos personas lo metieron a la fuerza en un automóvil y lo amenazaron con una navaja para que se sobre Eva y que aún estaba viva. Ahmed insistía en que no tuvo relaciones con ella, pero cuando se le preguntó por qué se encontraba su ADN dentro, no quiso responder. El 29 de enero de 2016, Ahmed fue hallado sin vida en su celda, tras haberse colgado con los cordones de sus zapatos. La acusación terminó formalmente el 15 de febrero de 2016. En octubre de 2020, el Tribunal Supremo condenó al Estado
a indemnizar a la familia de Ahmed con un total de 90.000 euros por no haber evitado el final del interno. Hasta aquí el caso de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte. Y no olvides activar la campanita en la opción de todas para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo.